Con la exitosa inauguración de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios, inició la agenda productiva del mandatario William Villamizar Laguado durante la visita institucional a Pamplona. Esta unidad de cuidados intensivos tuvo un costo de 4.600 millones de pesos, 2.700 en infraestructura física y 1.900 en equipos, y permitirá que podamos atender a cualquier persona de extrema gravedad, a cualquier paciente, en forma inmediata y poder salvarle la vida. Esta unidad de cuidados intensivos permitirá recursos nuevos, frescos al Hospital San Juan de Dios de Pamplona, y el hospital le venderá unos servicios que ayudarán a que tenga otros ingresos. Con esto empieza una nueva etapa para el fortalecimiento del hospital. Esta UCI ofrecerá servicios que permiten la atención de pacientes en estado crítico que requieren de monitoreo permanente y atención oportuna y especial debido a sus condiciones clínicas. En la UCI cuenta con 12 camas para adultos, y lo más importante es que no solamente va a ser, digamos, la atención a los pacientes, sino que también va a fortalecer el hospital, porque nosotros le venderemos los servicios, por ejemplo, lavandería, de alimentación y todos los servicios especializados. Eso va a fortalecer con nuevos recursos para el hospital. Este espacio contará con talento humano capacitado e idóneo que brindará una atención con calidad, humanizada y con seguridad. Esta unidad de cuidados intensivos va a permitir atender no solo a los habitantes de Pamplona, ni a los habitantes de la provincia, sino también a los habitantes de la región del Sarare, a todos los habitantes de Norte de Santander cuando esté copada la capacidad de la capital del departamento, incluso a pacientes que de tránsito estén circulando con origen en el departamento de Arauca.